Señora ministra de Defensa, señor comandante general de las Fuerzas Armadas, señores generales, coroneles, comandantes, soldados, todos ustedes dedicados a la patria. Mis primeras palabras aquí son de agradecimiento, para reiterar lo que dijo la ministra de Defensa, diciéndoles que todo el país y todo el gobierno en particular estamos agradecidos por la entrega, el sacrificio y el éxito que están teniendo en esta terrible lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Para quienes recordamos cómo en 1980 empezó la barbarie de Sendero Luminoso, interrumpiendo un acto electoral en Chuschi, hemos visto a lo largo del tiempo la entrega y el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas para defender el orden interno y para defender la paz. Han pasado muchos años desde entonces, pero el peligro sigue latente. Poco a poco han ido replegándose los terroristas y terminado aliándose con esa otra plaga terrible, plaga aún peor que las que tenemos en salud, la plaga del narcotráfico, que destruye vidas no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Esta es una lucha importantísima, no solo para el Perú, sino para el resto del mundo. Y ustedes están en la primera línea de estas batallas contra el narcoterrorismo. Agradecemos a todos ellos que han sido mencionados por la ministra de Defensa, quienes recientemente han perdido la vida entregándola al país en esta lucha, pero no solo a ellos, sino a todos quienes a lo largo de muchísimos años han mantenido en alto los ideales de nuestras Fuerzas Armadas, los ideales de nuestro país, los ideales de todos y todas las peruanas que buscamos defender un país en paz, en democracia, sin terrorismo, sin narcotráfico. Al venir a este hermoso lugar, vemos los bosques, vemos los montes, vemos los ríos, vemos todas esas cosas tan hermosas que configuran la difícil geografía de nuestro país. Las demostraciones que han hecho muestran lo complicado y lo complejo que es actuar en defensa de la patria, en defensa de la paz y en la lucha contra el narcotráfico en un lugar tan complejo como el que ocupan ustedes en la conjunción de estos tres ríos. Por eso, una vez más, nuestro agradecimiento, mi reconocimiento personal a todos y cada uno de ustedes. Y por favor, sigan luchando tan bien como lo han hecho hasta ahora, demostrando la valentía, el pundonor y el compromiso que tiene todas las Fuerzas Armadas con la paz en nuestro país. Muchas gracias, felicitaciones y le deseo lo mejor para ustedes, porque desearle lo mejor para ustedes es desearle lo mejor al país. Quiero agradecer, además de agradecerles a ustedes, a los APUs, a los miembros de las comunidades originarias, que junto a ustedes, al lado de ustedes, están ayudando también a todo el país. Señores y señoras APUs, muchísimas gracias también por todo lo que han hecho ustedes, no solo para contribuir en la defensa y en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, sino también por mantener nuestras costumbres y nuestras culturas ancestrales, que son parte de la riqueza extraordinaria, esta extraordinaria diversidad cultural que tiene nuestro país. Nuevamente, gracias a ustedes, soldados de la patria, gracias a ustedes, APUs, por toda su colaboración y la forma en que mantienen vivas nuestras tradiciones. Muchas gracias a todos.